señal del bautismo y María Luisa. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Hermanos, nos hemos reunido para darle gracias a Dios por estos 50 años de vida matrimonial de Martín y María Luisa. Pidamos por ellos, por sus familiares, por sus amigos, para que Dios los colme de gracias y bendiciones. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús:
ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había aquí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Sentados. Pues hoy estamos unidos para celebrar con alegría estos 50 años de vida matrimonial entre Martín y María Luisa. Y eso hay que recordarlo, que dentro de la iglesia hay varias vocaciones: la vocación a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, la vocación a la vida de soltero y la vocación al matrimonio. No todos estamos llamados al matrimonio, no todos servimos para el matrimonio, y sin embargo así nos casamos, porque no tenemos conciencia de que es un llamado también de Dios el matrimonio. ¿Cómo saber si mi hijo o mi hija tiene vocación al matrimonio? Fácil. Si tu hijo precioso, lindo, chulo, tiene 3-4 novias al mismo tiempo, dile que no se le hace. Dile que no se le hace, no sirve para el matrimonio. No sirve para el matrimonio. Si ves que tiene una preciosa, chula, linda, tiene 4-5 novios al mismo tiempo, también siéntate con ella, habla con ella y dile que nunca se case. No sirve tampoco para el matrimonio. Tengo que tener conciencia, porque muchos nos casamos sin vocación. Muchos nos hemos casado sin vocación, y probablemente algunos dirán: ay, padre, si esto me lo hubiera dicho hace 10 años. Sí, ¿verdad? Pero no necesitaba decírtelo. Tú mismo sabías, tú misma sabías que no le ibas a hacer, y sin embargo, le casaste. Y ahora estás sufriendo una situación, no la estás disfrutando, la estás sufriendo. Y la vocación es para disfrutarse. Hay personas, hay jóvenes que dicen que, pues vamos a juntarnos, vamos a poner a prueba eso. Si funciona, le seguimos, y si no funciona, pues no le seguimos. Y cuando llega el primer niño, ya no sabes cómo separar, porque ves que no está funcionando. No, no pongas a prueba el matrimonio. Si tienes dudas, tampoco te cases, tampoco te juntes, tampoco te animes. No hagas pruebas. El matrimonio no es para ponerse a prueba. El matrimonio es para personas maduras, decididas, que saben lo que quieren. Personas que saben para dónde van ya. No es para niñitos o niñitas o adolescentitos o adolescentitas que todavía no saben si la van a hacer o no la van a hacer. No, mejor ni te cases, te juntes, no te arriesgues ni nada de antes. Espérate hasta que estés seguro, segura de lo que vas a hacer. Porque el matrimonio tampoco es para ponerse a prueba. Es para gente madura, segura de sí misma, que sabe lo que quiere, que sabe para dónde va. Si no, mejor te arriesgues. Porque este matrimonio requiere de madurez. La misma palabra de Dios lo dice: el hombre se va a separar de su padre y de su madre, va a irse con su mujer, porque ella va a formar una sola carne, una sola cosa. La mujer, que no lo diga ahí, pero se insinúa, la mujer se separará de su padre y de su madre, se va a ir con su marido, porque va a formar una sola cosa. Muchos de nosotros hacemos en el noviazgo, hacemos lo que debemos hacer en el matrimonio. Y en el matrimonio hacemos lo que debemos hacer en el noviazgo. Y hoy te dice: guardaste el vino mejor hasta ahora.
Pero muchos de nosotros no valoramos a Dios mejor para el matrimonio. Ese no lo tomamos desde antes. Lo que decimos, lo que se dice vulgarmente, nos comemos la torta antes del reperio, les va a ser antes de la boda. Y cuando llegamos al matrimonio, ya no lo tomamos, ya no hay nada. Ya no hay nada. Luego, ¿por qué vienen las infidelidades, los engaños, vienen las peleas, los pies? Porque me tomé el vino bueno antes. No lo guardé para el momento. Al celebrar el día que por medio del sacramento del matrimonio unieron sus vidas por un vínculo indisoluble, ahora quieren renovar ante Dios las promesas que mutuamente se hicieron entonces. Para que la gracia divina confirme estas promesas, dirijan en silencio su oración al Señor. Así pues, ya que quieren renovar entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su Iglesia. Por favor, yo Martín, te acepto a ti, María Luisa, como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, María Luisa, te acepto a ti, Martín, como mi esposo. Y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme este consentimiento tan manifestado ante la Iglesia y cumpla en ustedes su bendición. Lo que Dios unió hace 50 años, que no los separe el hombre. Los anillos y las armas, por favor. Y van sacando las monedas, por favor. El Señor bendiga estos anillos que se van a entregar uno al otro como signo de amor y fidelidad. Y estas armas, símbolo de ayuda mutua. María Luisa, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Martín, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Recibe también estas armas. Comprenda del cuidado que tendré. Que no falte lo necesario en nuestro hogar. Yo la recibo en señal del cuidado que tendré. De que todo se aproveche en nuestro hogar. Señor, bendiga, gracias por toda la unidad matrimonial, por Cristo nuestro Señor. Amén. Va poniendo el lazo, por favor, porque están las empresas. Para que sepan amarse como Cristo ama a su Iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y honrarse mutuamente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor bendiga la Iglesia, sea fuerza y consuelo de las familias que sufren a causa de las enfermedades o desavenencias y acoja en su reino a los que ya han abandonado este mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió
y los dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándole gracias al Señor, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos Martín y María Luisa, que en Cristo hoy, que en Cristo hace 50 años, fundaron una nueva familia, Iglesia Doméstica y Sacramento del Amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Recordemos también a nuestros hermanos difuntos: Guadalupe, Agripina y Gerardo Islas, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
palabras de esta renovación de promesas matrimoniales, para que las personas que los lleven den testimonio en su vida y reciban el espíritu de estos esposos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Felicidades. Te pedimos, Señor, bendigas a estos hijos tuyos también, que son parte de esta familia que han formado Martín y María Luisa, que les concedas gracias y bendiciones en abundancia, que llegue hasta ellos también la bendición de sus padres, por Cristo nuestro Señor. Amén.